que bajen los combustibles, que dejen el robo, que si venden el combustible más barato, la gasolina, por ejemplo, la clase media va a consumir más gasolina. Si venden el gas más barato, la clase media y los consumidores van a consumir más gas. Y entonces el gobierno va a ganar más porque vende al por mayor, como los chinos. Ya que están en China, que aprendan de China. Además, nosotros estamos orientando a cambiar, vuelvo a repetir, la matriz hacia el gas natural, porque cuesta 27 pesos y nuestros compañeros se están ahorrando, sobre todo los de gasolina y los de GLP, alrededor de 1,000 pesos por día de trabajo. Cambiar esa matriz de consumo, si le quieren subir los impuestos, seguiremos más en la calle con más fuerza.